23 de julio del año 2022 es la noche de noches. Oficialmente acaba una etapa muy importante de nuestras vidas. Hemos terminado el colegio. Hoy termina la época donde compartimos alegrías, risas, lágrimas, iras, peleas, pero más importante, sueños y triunfos. Y me doy cuenta que nuestros mejores y peores momentos han sido en el colegio. Juntas encontramos el amor, encontramos nuestro camino y nos encontramos a nosotras mismas. Amigas, ámense, acéptense como son. No tengan miedo a expresar sus sentimientos. Peleen por lo que ustedes creen. No se queden calladas, porque por lo que hemos aprendido, cualquier cosa puede pasar mientras el tiempo vuela. Y sobre todo, no tengan miedo de seguir adelante, no tengan miedo del futuro, porque a pesar de que sí es un gran cambio, creo que todas estamos listas para seguir una nueva etapa. Desde hoy, nos preocupamos por nuestro futuro y las consecuencias de nuestras acciones. Por ende, tenemos que tener mucho más cuidado sobre lo que hacemos, decimos, cómo actuamos. Sin embargo, no significa que no podemos equivocarnos, somos humanos. Y recuerden, este no es el final. Aún nos falta mucho por recorrer. Esto apenas es el inicio de otro comienzo. So, sean valientes, sean bondadosas y sobre todo, sean ustedes mismas. ¡Ah, sí! Y no se olviden que we're only just a call away. Las quiero mucho y disfruten que la noche es joven. Las amo. Cuando seas grande, es la pregunta que siempre les hacemos desde niños, pero la pregunta debería ser, ¿quién decide ser día a día? Deberíamos preguntar si quieren ser personas honestas y de principios. Deberíamos preguntar si de grandes les gustaría ser felices y apasionados de su trabajo. Con mucho amor, esperamos que los guarden como recuerdos hermosos y especiales en un lugar privilegiado de sus corazones. Trajinar del tiempo nos deja una huella indeleble. Siempre nuestras hijas
recordarán sus años juveniles, los que vivieron en el colegio que las cobijó y les vio crecer sin remordimiento. Las amigas, las compañeras siempre honran el recuerdo del Colegio Los Pinos, noble institución que seguirá potenciando al ser integral y los valores superlativos que las hacen a las jóvenes más libres, humanas y solidarias. Están dispuestas a enfrentar los desafíos que el Creador les pondrá en el camino de su existencia.